Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Esto es Kernel, tecnología dinámica. Como siempre, esa fuerza al canal, suscríbanse. Huawei aumenta su participación en la construcción de redes 5G. Huawei no es ajeno a todos, es la primera compañía de chips de desarrollo propio de China. Estamos más familiarizados con la serie Kirin de chips para teléfonos inteligentes. La tecnología 5G de Huawei también está liderando en el mundo. Y esto causó muchos problemas para Huawei. Estados Unidos incluso gastó enormes sumas de dinero para desmantelar el equipo 5G de Huawei en Estados Unidos por motivos de posible peligro para la seguridad. De hecho, el equipo de Huawei no tiene peligros para la seguridad. En Alemania, las agencias relevantes también han emitido certificados relevantes, lo que demuestra que el 5G de Huawei no tiene ningún riesgo de seguridad. Así que los rumores no han tenido sustentabilidad. Después de que la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, regresara a China, Canadá también cambió la actitud de Huawei y declaró que consideraría permitir que Huawei participara en la construcción de 5G en Canadá. Después de Brasil, también indicó que a Huawei se le permite participar en la construcción de 5G en Brasil. Ellos ya han declarado su posición y Francia ha hecho lo mismo para expresar su posición con respecto a Huawei. Francia Telecom declaró que insistirá en usar el equipo Huawei y no se rendirá, y afirmó que el equipo Huawei es el mejor para usar. Zhenfei dijo que abandonar el 5G de Huawei será una pérdida. Ahora bien, es cierto que las palabras de Ren Zhenfei se han cumplido. Es precisamente por la tecnología puntera de Huawei que estos países de Occidente han cambiado sus actitudes y Huawei también ha demostrado su propia fuerza. Según datos relevantes, Huawei ocupa el 15% del total de estándares globales en el campo de tecnología de patentes 5G y es la empresa que tiene el mayor número de patentes. E incluso si otros países abandonan el 5G de Huawei, también deben pagar regalías a Huawei. Abandonar la tecnología 5G de Huawei requiere gastar más dinero que comprar equipos 5G de otras compañías. No solo es más lento que Huawei, sino que los consumidores pagarían más caro la conexión 5G. En comparación con los equipos económicos y de alta calidad de Huawei, los otros obviamente no se destacan competitivamente. Hay que decir que los operadores franceses aún son más inteligentes. Se han enamorado de las ventajas técnicas de Huawei e insistieron en utilizar el equipo corporativo de Huawei. La tecnología 5G de Huawei está 2 años por delante del mundo. Otros países quieren abandonar el uso de la alta tecnología de Huawei, equipos de calidad y económico. Entonces se necesita una enorme cantidad de dinero y un largo periodo de tiempo para poder construir una red 5G en otros países y mismo así no llegarían al nivel de avance en 5G que tiene Huawei. 5G es un umbral que el mundo debe pasar, debe cruzar la barrera 5G para alcanzar el campo 6G. En la actualidad, Huawei tiene una ventaja absoluta en el campo 5G, por lo que ha invertido en el campo de la investigación 6G. En la actualidad, la red 5G global está en construcción continua. Solo algunos países todavía están considerando si usar el 5G de Huawei. La comunicación de estos países eventualmente se retrasará. Lo que sucedió con Huawei muestra que solo la tecnología central es lo suficientemente fuerte. Entonces, los clientes naturalmente tomarán la iniciativa de cooperar. Y el mercado necesitará una conexión más fiable 5G de la mano de Huawei. Esto es todo por esta info. Gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo video pronto.